Parece que fue el otro día, cuando gestamos un poquito, me acuerdo, las reuniones con Fulgencio, tú y yo, de cómo íbamos a montar el tinglao, las necesidades financieras, de la ampliación de socios, todo aquello, ¿eh? Y ya, eran otros tiempos, teníamos mucha ilusión, pero poco dinero. Dinero poco, pero tuvimos la suerte de que encontramos gente que confió en nosotros. Y muy buen equipo que formamos. Yo me acuerdo de la noche que arrancó el horno, que yo no podía dormir aquella noche, y a las 2:30 me vine aquí a fábrica. Y estaba Julián de hornero, y al cabo del rato empezaron a aparecer Maxi, que otra, era... Otra institución, ¿verdad? Sí, sí. Maxi, que era de los que primero estaban siempre en la fábrica, Fulgencio, Agustín, Ramón, Manolo, todos. Aquí estábamos a las 5 de la mañana, estábamos todos ya esperando para sacar la primera pieza por la boca al horno. Y me acuerdo aquella noche porque además es que era de una intensidad increíble, una ilusión muy bonita, muy bonita. Pero tuvimos la gran suerte de recibir el apoyo a base de trabajo, de humildad desde el inicio y sobre todo de respeto y de compromiso. Yo creo que la base el inicio de nuestro trabajo y la base de nuestro trabajo a nivel comercial fue eso. Respeto y compromiso. Colorquer se caracteriza por ser una empresa innovadora, como lo demuestra el haber sido pioneros en las máquinas de inyección digital, en un sistema de producción ajustado del Lean Manufacturing, la declaración ambiental de producto, y ahora estamos inmersos en el proyecto estrella de Colorquer, que es el sistema de industria 4.0, enfocado desde un punto de vista de transformación digital para aportar el máximo valor a nuestros clientes. Siempre se ha caracterizado Colorquer por una empresa eso, pues, muy familiar, con muy buen ambiente de trabajo. Por ejemplo, en el comedor, allí el comedor que teníamos en Alcora, que es muy pequeñito al principio, pues había dos mesas y comíamos todo el mundo juntos, desde el director o consejero delegado hasta cualquier operario de planta, ¿no? Y además con muy buen ambiente de trabajo. Me llamo Verónica, estoy en la sección de esmaltadoras, llevo un año y 4 meses más o menos. Ahora estoy de coordinadora de grupo, estoy muy a gusto con mis compañeros y el día a día es perfecto. Cuando estaba el encargado, estaba dentro de la fábrica, me dijo, si el día de mañana, si me voy como encargado a esmaltadoras, por ejemplo, o a la selección, que sepas que voy a pedir a la dirección que te vengas conmigo. Entonces eso a uno le hace mucho de... Yo qué sé, te valoran, ¿no? Y eso es agradable. Entré aquí en Colorquer para una sustitución de un mes y ese mes ha ido prolongándose y llevo ya prácticamente cerca de 30 años. Me siento afortunada de ser la voz de todos mis compañeros en este 30 aniversario. ¿Qué os puedo decir después de casi 28 años en esta casa, mi segunda casa? La palabra es agradecimiento. Gracias por darme la oportunidad de crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Como no puede ser de otra manera, queremos aprovechar este 30 aniversario para agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros, ya que es la razón que nos lleva a mejorar y seguir creciendo. En Colorquer creemos en el respeto a la persona, en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en la ética y la profesionalidad y en la mejora continua de todo aquello que hacemos y en cómo lo hacemos. ¿Sabes la crisis del 2009? ¿Cómo la vivimos? Yo creo que sacó lo mejor de mucha gente, en todos los niveles. Y nos hizo más fuertes, nos conocimos todos un poquito mejor. Tener ambición y enfrentarse a nuevos retos día a día. Eso pues es lo que a mí me gustaría que continuara y que fuera cada vez a más. Cumplimos 30 años.
Han sido 30 años de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también han sido 30 años de un máximo disfrute, ya que si algo caracteriza a las personas que componen hoy en día Color Care es la pasión por el trabajo bien hecho. Desde las áreas de comercial y de marketing, tratamos de contribuir al crecimiento de la empresa fieles a un modelo competitivo en el que creemos firmemente y por el que apostamos día a día. La cercanía es una de las variables críticas, una cercanía que nos permite identificar las oportunidades del mercado y aportarle las soluciones cerámicas que en cada momento requiere. Creo que el reciente lanzamiento de nuestra nueva marca CIX es un fiel reflejo de esa visión del negocio y de nuestra apuesta por el valor y el futuro. Color Care, a lo largo de su trayectoria, ha pasado por distintas etapas. Todas ellas ha sabido resolver con solvencia, aplicando las recetas financieras adecuadas. Quiero agradecer a todos los que en estos 30 años han contribuido de alguna forma, con su esfuerzo y con su talento, a que Color Care esté hoy en la posición que se encuentra. Gracias a nuestro comprometido equipo humano, a la constante revisión y mejora continua de nuestros procesos, al rigor y transparencia en la gestión, tenemos la fuerza y la confianza en conseguir mayores logros y en seguir desarrollando este proyecto vivo e ilusionante que es Color Care.